detalles de la Coordinación General de Construcción de Comunidad, la Dirección de Cultura, el Museo de Arte Raúl Agnani y la ESAR, en colaboración con la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, Campus la tradición centenaria de narrar la historia de la arquitectura y de las ciudades desde el modelo, patrón y la voz solo de hombres, no entendido como genérico de la humanidad, sino solo por y desde la experiencia masculina, los varones. Esperemos no resulte incómodo para quienes así lo asumen, y sí resulte muy estimulante para este momento de urgente reivindicación del género a nivel mundial y a nivel México, que muchas voces claman, gritan, grafitean y justamente exigen. Quienes prologan este libro mencionan: es la reescritura de la historia de la arquitectura y el urbanismo a través de narraciones y voces hasta ahora silenciadas. Salda amplía y desdobla la cuestión indudable del papel de las mujeres en las ciudades que habitamos y ayudamos a construir. Es una cuestión de justicia, dice alguien más. ¿Es posible la superación del patriarcado? Pregunto. En el escenario del fracaso general del hábitat humano, genuina expresión de esa quiebra general de la armonía de género, Saida Mushi rompe ese proceso para que la perspectiva de género y feminista se haga visible. Y la autora misma dice: desde una postura feminista, implica la deconstrucción de la historiografía mayoritaria, otorgar igual valor a las diferencias, dar valor a la invisibilidad de lo privado y a las tareas domésticas, construir un espacio sin género, ni orden patriarcal, ni sin jerarquías. Un claro ejemplo de presencia y claridad femeninas nos invitarán a conocer y reflexionar sobre estos temas en el libro. Me permito presentarles a la autora Saida Mushi Martínez, quien es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Universidad de Sevilla. Es profesora de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y ha sido codirectora con José María Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI. Es codirectora del Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible. Especialista en urbanismo, arquitectura y género. Ha sido cofundadora del colectivo UNCIS, formado por mujeres para la investigación y la difusión de un urbanismo con visión de género. Es integrante y cofundadora en 2015 de la red de investigación Un Día, Una Arquitecta. En julio de 2015 es nombrada directora de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Ecología Urbana, Espacio Público, Vía Pública y Civismo de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Ha publicado, entre otros libros y artículos, La arquitectura de la ciudad global, Post-Suburbia, Arquitectura y Política, Ensayos para Mundos Alternativos, en coautoría con José María Montaner, y ha sido coeditora del Archivo Crítico Modelo Barcelona. Ha impartido conferencias y cursos en numerosas ciudades de América, Europa, Asia, y estos días en
del ESAC en Guadalajara nos ha compartido generosamente sus inquietudes, su gran conocimiento, su pasión y el fuerte compromiso con otros mañanas para el género, para las ciudades, para la profesión, para la historia. Ahora presentaré a la maestra Sofía Valenzuela Fuentes, quien nos honra también y acompaña a Zaira para presentar el libro. Sofía es arquitecta por el ITESO y maestra en arquitectura de paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en diversos proyectos de urbanismo y espacio público en la Oficina de Proyectos Estratégicos de Zapopan y de Conservación de Bosques Urbanos en el norte de Londres. Actualmente se desempeña como mamá de María y desde ahí ha lanzado el proyecto Mamá Urbana, una iniciativa para cuestionar y recuperar el espacio público de las ciudades para las mamás y las niñas y niños, generando redes y estudios urbanos. Es redactora del proyecto Un Día Una Arquitecta, que coordina Zaira, y formó parte del colectivo de mujeres en el medio, MEN Ciudad, que trabaja temas de urbanismo con perspectiva de género. Y también nos acompaña la doctora Alessandra Sirelli, arquitecta por la Universidad de Cagliari, Italia, maestría en laboratorio de la vivienda del siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, doctora en Ciudad y Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. En el 2010 funda el despacho de arquitectura EMA, Espacio Multicultural de Arquitectura, junto con Carlos M. Hernández, cuyos proyectos han sido premiados y publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. Es autora de artículos sobre ética, sociedad, arquitectura y urbanismo. Es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, donde ha impartido varios cursos de proyectos en distintos niveles y la materia optativa, vivienda y ciudad. Desde el 2015 es directora del programa de arquitectura en esta misma institución. Démosle un gran aplauso a estas mujeres muy trabajadoras y muy distinguidas. Mujeres que han aportado a la arquitectura me ha dejado de que somos igual.
Osvaldo Manas haciendo arquitectura. Nos falta mucho todavía, pero gracias a este tipo de trabajos con mujeres, casas y ciudades, vamos caminando hacia este horizonte de un mundo más equitativo y justo para las mujeres. Muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo esta invitación por parte de Zaira, por parte de esta presentación. Es un honor estar aquí, me siento muy contenta, también muy emocionada de presentar este trabajo de quien considero una gran maestra, además una colega, una amiga y una mujer que admiro en lo más profundo, así que pues, muy emocionante. Y creo que este libro es más que nada un gran regalo que nos hace Zaira. De compartir todo ese conocimiento que ya tienen, es el resultado de un trabajo en muchísimos años, casi 15, ¿no? Entonces, también un trabajo que hemos escuchado seguramente de muchos de ustedes en muchas conferencias, publicaciones, los que tuvimos también la suerte de tener sus clases, pero que ahora llega a sistematizarse, ¿no?, en esta contribución que considero que creo que sin duda es importantísima, tanto para el presente como para el futuro de la arquitectura y del urbanismo. Y bueno, también yo tengo una anécdota, ya que eso tiene anécdotas, también les recuerdo que en una ocasión estaba desarrollando un trabajo académico y yo quería utilizar un planteamiento teórico y una metodología con perspectiva de género, pero digamos que quien estaba en ese momento revisando mi trabajo no aceptaba mucho, ¿no?, ese tema, pues entonces hablando un poco con Zaira de este problema, o sea, de este rechazo que aún siguen teniendo los temas de género en ciertos ámbitos académicos, me acuerdo que Zaira me dijo, bueno, tú hazlo con la metodología de género y no digas que es de género, y no entonces, efectivamente, pues así lo hice, que finalmente también hablar de género, o sea, se puede hablar de muchas formas, ¿no? Pero es emblemático y es así, habla de absurdo que aún tenemos que disfrazar estos temas que muchas veces se consideran como temas menos importantes con respecto a otros temas de investigación. Y bueno, pues entonces, en este contexto, y en cuanto al libro, puede ser algo que a lo mejor ya se ha hecho mucho y puede parecer obvio, pero creo que es importante decirlo antes que cualquier cosa. Creo que este libro es un libro necesario, indispensable, obligatorio, urgente, etcétera, ¿no? O sea, y realmente nos ha hecho falta a todos cuando estábamos aún en... cuando estaba estudiando aún en la carrera, ya hace unos años, me acuerdo que el texto favorito de todos los profesores de proyecto y de historia, que también curiosamente todos eran hombres, para ir un poco cambiando, pero en mi caso nunca he tenido una maestra en la carrera de proyectos de historia y de teoría que fuera mujer. Y recuerdo que el texto favorito era el famoso Santo, entonces de ahí pues todos estudiábamos desde ese libro y creo que también sigue siendo una referencia, ¿no?, en las escuelas de arquitectura. Y sin embargo, pues este texto también, como lo dice pues Aida, lo menciona en su libro, digamos que tiene un pequeño defecto, es que se le han olvidado las experiencias y las aportaciones de las mujeres que están completamente, ¿no?, invisibilizadas en las aportaciones históricas de este libro. Y bueno, entonces digamos que vamos, o sea, esta forma, ¿no?, tradicional que también ya lo hizo un poco Ángela, esta forma un poco más tradicional, oficial, de contar la historia de la arquitectura, del urbanismo también en general, ¿no?, es el producto de esta misión, donde se olvidan, por ejemplo, las aportaciones, como lo mencionas, de los equipos, ¿no?, donde generalmente entonces están las mujeres, aquí a veces son socias que también se olvidan, etcétera, y hay varias formas, ¿no?, que quedan completamente en el olvido. Entonces, lo que nos ofrece Zaira a través de este libro es una nueva, ¿no?, una nueva narración de la historia de la arquitectura de la ciudad, y lo hace desde la perspectiva, o sea, viendo las historias de mujeres que son profesionales, son arquitectas urbanistas, pero también son mujeres en general, ¿no?, y es
desde la profesión, sino también son a veces pensadoras o son incluso clientas. Entonces, también es muy interesante toda la aportación que pueden haber dado las clientas mujeres, por ejemplo, a la evolución del proyecto de vivienda. Y vamos, entonces no solamente se visibiliza el trabajo de las mujeres, sino que se pone en valor a través de esta diversidad de la aportación que puede dar también la mujer con respecto a la aportación masculina, ¿no? Que es más desde la experiencia de vida. Y bueno, en esto me gustaría, pues ya, no lo hablo todo yo, lo habla Taina, entonces me gustaría que ya les comentaras más un poco desde el enfoque de tu. Muchísimas gracias a las tres, a las que dieron la presentación y a Maripa la Torre también por haber hecho posible que estuviera aquí ante la insistencia de la señora Morado y la doctora Rubén, de realizar aquí bastantes tinglados en los desafíos y los agradezco muchísimo. Son días intensos, pero muy agradables. Por supuesto, a nuestra amiga Sofía Valenzuela y a Sergio Chiredu por prestarse, porque obviamente, ahora digo la anécdota, yo cuando le pides a una amiga que venga a hablar, ay, no, porque yo, ¿no? O sea, las mujeres tenemos que romper, esa es la primera, romper el cajarón, animarnos a hablar, porque ese es uno de los problemas. Al principio del libro hablo de un texto de Mary Beard, que es una historiadora inglesa, que explica por qué tenemos ese miedo a hablar. O sea, no es que tú o yo, es porque socialmente, históricamente, nuestra voz no tiene autoridad. Y entonces es muy difícil, entonces no tiene autoridad, nuestro timbre de voz es molesto. Pero eso viene desde los griegos, lo explica muy bien una mujer en Maribel, el nombre del libro, pero deja muy claro por qué nos cuesta hablar, por qué cuando estamos en un ámbito, en una conferencia, seguramente la primera se levanta para preguntar su nombre, a las mujeres nos cuesta mucho más, nos cuesta muchísimo. Bien, el libro, como decía Alessandra, como yo al final creo que empecé como en 2004, es un poco consciente, empecé a juntar un material para hacer algo, y lo publiqué en 2018, porque fue mi único trabajo y aparte tenía baches y porque era así que se me faltaban cosas, tenía más, no sé, cuando decía un proyecto listo, algún capítulo aparecían nuevas indicios, también mis amigas, incluso que conocen ambas, decía, venga ya, termina ya, que es imprescindible este libro, no puedo, que también esa es otra cuestión, posiblemente de esta inseguridad femenina, ¿no? Igual un hombre lo hubiera publicado 4 años y ya volvería a publicar otro, se gustó, no lo sé, y hubiera ido adelantando, ¿no? Pero yo cada vez que tomaba el libro, que también como ha sido a lo largo del tiempo y sin copado, ¿no? Tenía como que revisar todo y volver a buscar las referencias si realmente estaban bien, si era lo que yo decía, si no me había confundido, si no había leído mal algo intencionado, bueno. Y para buscar también me contaba también la periodista que estaba por ahí. El libro, y también como decía Alessandra, el libro no es solo de arquitectas, ingenieras, urbanistas, es de mujeres, por eso el libro se llama Mujeres, Casas y Ciudades, tiene toda la intención precisamente de romper, también desde el título, a las disciplinas, de romper lo cerrado, que son las instancias más académicas, y porque, como tampoco los hombres eran arquitectos en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVII, cuando había la carrera, es exactamente igual, las mujeres aportaron a la arquitectura del urbanismo desde muchos ámbitos, ¿no? Que no solo, que también eso desde Unión Arquitecta como plataforma también se quiere romper, es pensar que la arquitecta y el arquitecto también no solamente son aquellos que hacen edificios, ¿no? Que hay muchas maneras de ejercer la arquitectura en ese sentido, pero también es bueno para todos, para todas. Cuando estamos estudiando, en general se da muchísima importancia al arquitecto o arquitecta que construye. Está bien, pero hay muchos otros. Y también, bueno, la figura del héroe y del mito, que es un tema importante, a construir estas figuras heroicas, las únicas, el único personaje que hace todo, es una gran falsedad y que creo que puede llevar a frustración a la mayoría de nosotros y nosotras, ¿no? Porque ese personaje heroico es uno en no sé cuántos miles, y además no es cierto, no existe ese personaje, no hay ningún arquitecto ni arquitecta que pueda haber hecho nada solo. Tiene que haber cliente, tiene que haber un equipo de trabajo, tiene que haber unos constructores especiales. No es una, o sea, nada que haga ser humano solo, pero en nuestra profesión tampoco. Yo creo que también la construcción de la historia a partir de héroes es muy poco, o sea, no solo invisibiliza a las mujeres, sino que deja poco espacio para la realización de la mayoría de las personas que estudian de ciencia.
a las personas asociadas, a las personas colaboradoras. Se necesita el juicio, digamos, el permiso de los que hacen la historia, que en general han sido los varones, de pasar a la historia, o sea, se necesita ser exclusivamente una Zaha Hadid para ser parte de este reconocimiento, ¿no? Esta arquitecta que sin hacer, o sea, que gracias a este permiso, digamos, ha pasado a la historia, ¿no? Entonces, a la hora de estar recopilando, digamos, las historias comunes, la historia de estas mujeres que han pasado, como que no hay tanto más, pero bueno, o sea, no hay registro de sus trabajos. ¿Cuál ha sido tu reto mayor, digamos, para recopilar todas estas historias? Claro. El libro se basa en fuentes de en cosas ya publicadas. Yo no he ido a archivos directos. Entonces, sí que me hacen cosas que han estado publicadas, que están en el sitio. Digo, ahí está publicado en un sitio, en un libro, en una revista, en alguna página web, está en lugar. El problema es que está disperso y que no pasa de esa categoría como hacían entonces. No se integra, si nosotros controlamos una bibliografía de clase, de cualquier clase que estemos dando o recibiendo, no encontramos casi referencias a mujeres en el texto. Que vamos a leer, entonces, menos a mujeres referenciadas en esos textos, ¿no? Y es como un pez que se muerde la cola y cada vez se hace peor, porque si no están conocidos, entonces no lo comparamos y no lo ponemos, y hay que hacer como un super esfuerzo para buscar esos nombres, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas de Zaha Hadid, no, claro, un desafío era no. A mí no me interesaba encontrar Zaha, con respeto, o alguna arquitecta reconocida en el ámbito más de la construcción y edificación que había ya obtenido un reconocimiento, ¿no? Porque me parecía que se les permitía entrar porque jugaban un juego masculino, pero aún así se las ha castigado mucho. A Zaha Hadid siendo en el Parnaso, uno de los 10 arquitectos más famosos del mundo, pero a costa de que es muy insultada constantemente, sus textos, o sea, que la prensa mundial, en un momento cuando hubo un accidente en Qatar, ¿no? O sea, la mundial, que ella estaba edificando un estadio, se cayó y se murió un obrero, con sus declaraciones no fueron muy afortunadas tampoco, pero eso pasa con muchos arquitectos que trabajan en estas grandes obras mundiales, como fue el caso de Herzog y Meron en China, que no tuvieron el más mínimo empacho de cepillarse un barrio de 300.000 personas viviendo ahí para hacer los estadios, ellos junto con el Huawei. Y a ellos no pasa nada. En cambio, a Zaha se le vino encima todo el mundo, ¿no? Que era una déspota, una no sé qué, en su barrio. Entonces hay este diferente sesgo a la hora de buscar a hombres y mujeres. Sí, yo no quería que caeran las heroínas, pero obviamente el libro está basado en el relato de vidas de unas personas en concreto, ¿no? Pero no en estas ya reconocidas, también porque creo que estas mujeres, para ser conocidas, abandonaron la mochila que yo he intentado. Creo que tienen todas las mujeres que necesito. Zaha, como otras, abandonó, dejó la mochila de ser mujer. Para mí, ¿qué significa esto? Ser mujer en dos sentidos. Uno, en el rol de género, que es que las mujeres y los hombres somos pautados culturalmente y tenemos una manera correcta de ser hombre y de ser mujer. Ninguna de las dos es ideal, ninguna de las dos es culpa. Pero dentro de eso, las mujeres tenemos un papel de pérdida, en el sentido que nosotros no podemos seguir la figura, etc. Pero ese rol de cuidados, principalmente, nos hace experimentar la vida, las ciudades, tener unos conocimientos diferentes de lo que tienen los hombres. Y por otro lado, el cuerpo sexual femenino también es distinto a lo que nos pasa hormonalmente, es distinto a lo que nos pasa socialmente, y es distinto a lo que nos pasa cuando vivimos en la ciudad. Entonces, mi intención era que estas mujeres, al menos en mi interpretación, que selecciono, de alguna manera no olvidan estos factores. Los llevan con ellas, y desde allí proponen sus aportaciones a nuestro entorno.
Sí, bueno, siguiendo un poco con eso, ¿no? De las aportaciones entonces de las mujeres, por ejemplo, hacia el ámbito físico, que es el, digamos, ese ámbito que ha sido asignado a la mujer con su rol de género. Entonces, tú hablas mucho de las aportaciones, del libro de las aportaciones de las mujeres a los espacios públicos y de la vivienda. Y haces como una división en dos grupos, ¿no? Que son como las mujeres que tienen las aportaciones un poco más conservadoras, en el sentido que no se revelan en el rol, ¿no?, de género, entonces afecta que tienen que hacer un trabajo doméstico, de forma individual, y ven cómo poder más bien eficientar, hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, ahí las aportaciones son en términos de eficiencia de espacios, las cocinas, etcétera, ¿no? Y luego otra postura, que es como más progresista, más radical, que es la de las mujeres que proponen sacar las cocinas de las viviendas, hacer espacios comunitarios, etcétera. Entonces, un poco mi pregunta va por ahí, o sea, sobre esta reflexión y qué piensas tú, que, o sea, ¿por dónde deberían ir los esfuerzos y las luchas? O sea, ¿cuál sería? Yo creo que todas, ninguna es excluyente, precisamente el feminismo más radical, las historias de las feministas más radicales, que Dolores Hyde critica muchísimo a esta postura más conservadora de no romper con el lugar asignado a las mujeres, pero creo que no siempre está listo para una revolución y que hay todos los frentes de cambio son posibles. Entonces, hacer esas distinciones como tal de un sistema de temáticas, que es lo que yo creo que hace el feminismo radical de los 70, ¿no?, Hyde y otras, no es positivo, ¿no? O sea, son buenas ambas posturas, ¿no?, porque desde luego una de las que van pensando en cómo mejorar el espacio doméstico es para la mayoría es como mejoras casi inmediatas y así se puede ir avanzando. Las otras posturas, que por ejemplo la casa de Cocina, como decías, y otras, son realidad pero para grupos más reducidos y también es interesante que existan, ¿no? Yo creo que, una cosa es importante, para mí importante, es que no hay soluciones únicas para nada y que estamos en todos los caminos que conducen al cambio y a la mejora de la vida. No le diría ninguna de dos, yo tengo personalmente una cometida más a mí, pero no quiere decir que sea como la mejor, la única. Bueno, Sara, ¿crees que en los últimos 20 años, en tu nueva época, esta situación está mejorando o seguimos igual? Te lo pregunto porque mencionas en el libro un caso muy claro sobre el no reconocimiento del trabajo de Denise Scott Brown con el caso de Pritzker de Robert Venturi, que se maneja que la aportación de Denise Scott Brown fue un complemento al trabajo de Robert Venturi, ¿no?, sin minimizar el trabajo de Robert Venturi, pero ¿cuándo vamos a escuchar la misma declaración pero viceversa, ¿no? O sea, ¿cuándo escucharíamos que las aportaciones de Robert Venturi fueron un buen complemento para la obra de Denise Scott Brown, ¿no? O nos vienen preguntas como si Denise hubiera sido hombre, ¿acaso hubieran ganado el Pritzker los dos o solo uno? Entonces, suena poco quizá, pero evidenciar esto nos deja ver la clara invisibilización de la que habla él. Y me gustaría ver si crees tú que en estos, bueno, ya han sido casi 30 años del Pritzker de Venturi, ¿hemos avanzado o seguimos ahí? Bueno, Luis, por final, yo diría que el Pritzker no lo daría así. De hecho, no sé, 3 años al Pritzker se dio un equipo de 3, con mujeres y un hombre, nunca la lanza. Pero las cosas funcionan para mí. Es cierto que cuando hace 30 años es un momento ciertamente álgido también de la vuelta atrás de los derechos de las mujeres, de los derechos fundamentales. Es la gran implosión del neoliberalismo, después la caída del muro de Berlín, Thatcher y Reagan haciendo de las suyas. O sea, es un momento en que hay un retroceso de derechos. De hecho, tuve la suerte de hacer una tesis doctoral de Daniel Alves, que lo que editara está accesible en la web de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, y lo que intenta es entender cuáles son los mecanismos también del borrado de las mujeres, y tiene un gráfico súper bonito, que es de las olas feministas. Entonces, como hay momentos de súper, ¿no?, de una subida, empezamos en el siglo 1700,
y en el, a mediados del 19, cuando son feministas, coincidiendo con estas mujeres que empiezan a pensar el espacio doméstico desde su lugar asignado, pero la vocación, las mujeres en el espacio público, las mujeres intentando mejorar la ciudad desde el cuidado, como pasa en las ciudades del este de Estados Unidos, hay un momento súper fuerte que coincide con el momento de los feministas, ¿no? Pero esto después vuelve a bajar, vuelve a aparecer, bueno, no me acuerdo exactamente las o sea, esta es una, después aparece como antes de la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra desaparece, aparece en los 60, otro momento álgido que tiene que ver también en términos de arquitectura con las quejas, con la denuncia de la insatisfacción y del mal vivir que genera el suburbio americano, el suburbio americano. Pero lo que ella está diciendo, ya estamos en otro pico, estamos en un pico, ¿no? Que clarísimo. Pero bueno, sabemos los derechos humanos, los derechos en el caso de las mujeres, se avanza y pues efectivamente cuesta mucho avanzar y muy fácil retroceder. Esperemos que esta ola sigue para quedarse, sigue para quedarse cuando se interesa a todos los hombres y mujeres, ¿no? Pero habrá que ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa dentro de 20 años y este libro está en el cajón y también se pueda hablar de las mujeres. O sea, realmente no es terrible, pero todo lo que estamos luchando, todas las mujeres en la ciudad, en toda la ciudad del mundo, hay un cambio. Pero hay que estar atentas porque no es la primera vez que las mujeres del mundo salen a la calle y hacen todo y reclaman. O sea, con mirar solamente las imágenes de las sufragistas, no hay ninguna diferencia con los México de los sufragistas. O sea que también hemos dado la memoria, hay que recuperar todo eso para estar atento, porque yo creo que esta pérdida es. Me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? Y también había estado platicando que este es como un buen momento realmente para también para este libro, porque pues también hay interés para este tema, entonces es un libro que tiene ese sentido más de resonancia y pues es mayor la aportación en ese sentido. Pero realmente por otro lado me pregunto, o sea, si decimos que estamos viviendo un buen momento en ese sentido para todas las aportaciones de las mujeres, pero también me parece que la ciudad va por otro camino, entonces también al mismo tiempo la cuestión física de los espacios que estamos viviendo, bueno, sobre todo ahora hablo de la realidad de Latinoamérica, en Guadalajara, que también conocen esta realidad, o sea, siento que el espacio físico de las ciudades está siendo siempre más segregado, fragmentado, aquí está la idea de la capital, suburbio, el fraccionamiento cerrado, la casa de un familiar, y claro, entonces al final ya las mujeres se fijan en su vida cotidiana, encerradas entre espacios privados de la vivienda y el coche, porque prácticamente es así, entonces allí es, o sea, las tareas de trabajo reproductivo se absorben prácticamente todo el día, porque si tienes que, no tienes transporte público, tienes que salir en coche, en el tráfico, a llevar tus hijos a la escuela, recogerlos, llevarlos a otras actividades, y otras cosas que como sabemos también son urbanas, ¿no? Entonces, en el espacio público, y al final del día, entonces eso pues ya resulta difícil conciliarlo con una actividad productiva y ni hablar del tiempo libre, el ocio, la esfera política, etc. Entonces, ¿cómo ves en ese sentido? No, yo creo que claro, realmente en un momento la ciudad, si en otros momentos, en otras épocas históricas, se pudo pensar como ciudades nuevas, ya sea el suburbio, que no sirve, pero cuando lo haciendo, de pensar la ciudad multinacional, el debate sobre la ciudad que crece en el siglo XIX, que fue muy lento, ¿verdad? Porque todo lo que vimos que pasa a partir de los años 30 se piensa como a partir de mediados del 19, o sea, que la ciudad está máquina lenta. Grande, pesada. Y además hoy lo que nos pasa yo con respecto a la ciudad es que ya están hechas. Y que casi ninguna ciudad tiene que plantearse seguir creciendo, porque están. En todas las ciudades, las manchas urbanas tienen la capacidad de albergar estas generaciones y unas cuantas más adelante. Entonces hay que rehacer. Yo todavía no tengo. Yo creo que ahí sí hay un problema. Pero en más lento, después de los intereses económicos, es mucho más fácil en las cosas simples para crear negocios. Más problemas, entonces un coto, unas bardas, no sé qué, quito, no pienso más. Y desgraciadamente, como todo el aparato económico productivo apoya esas ideas, como intentándolo hacer como muy atractivo. Pero bueno, yo recomiendo que veáis
si alguien queda alguna duda de las dificultades y de los problemas que conlleva este tipo de vida, un par de libros que son de los años 60, de Revolutionary Road, que es una novela, que es la película. O sea, hay una sobre la vida de los hombres y otra sobre las mujeres, que es La mística de la feminidad de Betty Friedan, donde ella es muy interesante ese libro. Ella es de una generación, o sea, en los 40, que van a la universidad sin tener que pelear, ya derechos a estudiar y a trabajar, ya están conseguidos. Y entonces, de alguna manera, es una generación que se cree que tiene todo conseguido. Termina la Segunda Guerra, vuelven a irse a casa, a vivir a su cubio, a tener unos hijos maravillosos, un marido maravilloso, y cuando tiene 40 años, 45 años, esta mujer se encuentra sola en una casa que le dicen que es maravillosa, con un marido que le dicen que es maravilloso, y con unos hijos que le dicen que es maravilloso, que están ya regados por todo el país, y que ella con todo eso tiene que ser feliz. Y lo que sucede en ese momento en el suburbio norteamericano es que las mujeres están todas enfermas, con muchas enfermedades, y que los médicos llaman enfermedad sin nombre. Eso se llama depresión. La depresión tiene muchas caras, que son mujeres y que también están por otro lado. Las mujeres se castillean mucho más en el suburbio que en la ciudad, porque es una vida que no tiene salida, ¿no? Entonces hay una crítica, y de hecho, ese es el nacimiento de la tercera ola feminista, ¿no? En los 60, es esta mujer que se empieza a organizar y que también logra una cosa de la que se habla poco, que cuando se logran los derechos civiles para los afroamericanos en Estados Unidos, junto con estos derechos civiles se logra también el derecho de las mujeres a ser electas. Porque Estados Unidos en los 60, no sé en otros países, porque no estamos estudiados, pero es interesante ver cuándo es. Una cosa es votar y otra cosa es ser electa, capacidad de ser electa. Pues claro, en ese momento en Estados Unidos, en los 60, todos los diputados, congresistas, ministros, son todos hombres, y las secretarias. Mucho más jóvenes, evidentemente, porque la gente casaba a su propio. Entonces, ¿cómo se puede pensar para esa otra edad si no están? Entonces, uno de los, digamos, de lo que se consigue en ese momento es el derecho a ser electas. Entonces, creo que tenemos que reflexionar y hablar desde los ámbitos, al menos académicos, de la profesión, en cómo rehacemos las ciudades y cómo transformamos esta ciudad segregada, fragmentada, porque desde luego no tiene futuro. La segregación, los muros no son futuro. Y no es futuro tampoco, ya no es solo también ambiental. O sea, ¿cómo conservamos estos puertos públicos si tenemos unas necesidades tan bajas? ¿Cómo podemos ir caminando si la calle es insegura? Porque ya no está bien, en el año 61 nos dice cuáles son las claves de la calle segura. Seguro no es un. Y bueno, también este libro no es solamente la recopilación de historias y de vidas y biografías de mujeres, sino también habla de desde las medidas de la cocina hasta ideal para una casa, para una vivienda, hasta los patios de las escuelas y las plazas y parques, ¿no? El lugar donde las mujeres se desenvuelven y el cómo esta arquitectura nos ha marcado, digamos, en el cómo desenvolvernos en la sociedad, ¿no? También de los movimientos de otras mujeres arquitectas que han, digamos, intentado reivindicar el papel de las mujeres. Y voy a hablar de la labor productiva y cultural más en el libro, las labores de los cuidados, que este tema es un factor en el cómo se desarrolla la vida profesional de las mujeres y realmente de los hombres también, pero hablando específicamente ahorita de las mujeres, ¿no? Esta labor privada, digamos, y cómo los hombres han tomado esta capacidad creadora de la labor reproductiva, pero para dar a luz a obras maravillosas de arquitectura. En el rol práctico, digamos, ya fuera de las biografías y de reivindicar el papel de las mujeres en la historia de la arquitectura, ¿cómo notas tú que la forma de proyectar arquitectura de las mujeres digamos, diferente a la de los hombres? Yo creo que el
proceso y, digamos, si no dejamos la mochila de cinta, porque tampoco ser hombre o mujer no te hace per se tener una otra mirada, ¿no? Pero por el hombre tener una mochila de género femenino bien cargada y que se capacita a generar la realidad con sus hombres, ¿no? Pero o sea, las mujeres que no dejan a esa mochila de la experiencia de los cuidados o de la reproducción, creo que es una manera diferente de mirar la realidad. Surgen otras preguntas, porque aparecen otros actores, ¿no? en la ecuación, y por tanto aparecen otras soluciones. Yo creo que más que la forma, es el proceso. No he llegado a que alguien habla de formas más redondas, más fáciles. No son intereses poco simplistas, como de definición, ¿no? Que la mujer construye en forma de útero y el hombre en forma de fato. Me parece que no. Y también a mí, según Don, me parece que los fracasitos son los perdidos, que en teoría es muy antifeminista, pues, los fracasitos, pero yo creo que según cómo, dónde, cómo los haces, es una tipología que no tiene por qué estar reñida con la calidad urbana, ni tampoco necesariamente ser pura la situación, ¿no? Entonces, creo que los lenguajes son muy simples. Y lo que tú comentabas de la apropiación del ser creador masculino a través de la obra de cultura, ¿no? Quitarle el rol de creadora de vida a la mujer por la posibilidad de generar vida, de invadir. No me decía nada, es un texto muy interesante que habla cómo ella hace toda una lectura de la humanidad de Leonardo da Vinci, y dice que el centro es el ombligo y que ese ombligo del cual sale la creación masculina es una apropiación del poder gestante de la mujer. No son textos como de los años 80. Pero sí, es muy interesante el texto de Diana Alves. A mí me gustaría que nos platicaste un poco de otro concepto que sé que te gusta mucho, que es el tema de la sororidad. O sea, que en el libro aparecen como varios ejemplos, ¿no? De mujeres que apoyan a otras mujeres, entonces son como estas benefactoras que apoyan el desarrollo profesional, o sea, como becas, ¿no? De las mujeres, y hasta llegar a ejemplos más recientes del trabajo que están haciendo un día una arquitecta y este tipo de iniciativas de mujeres. Para entonces difundir el trabajo de otras mujeres. Entonces, todas estas pues, conexiones, apoyos y ayuda, ¿no? Que se generan con las mujeres, es la sororidad, ¿cómo ves? O sea, ¿es el futuro para que no se ya no caigamos en el olvido o en el olvido? Sí, pues es una palabra que me gusta mucho. Creo que hay mucho que nos tendría que generar todos. Una solidaridad mayor, ¿no? Que tiene que ver con las redes, con la colaboración, la cooperación, el apoyo mutuo, y en el que cuando formamos una escalera que vamos subiendo una sobre la otra y todas llegamos más adelante, ¿no? Y pero esto es también es historia, porque tú sabes, en 1905 escribe un libro que se llama La Soledad de las Mujeres, es un libro de profesión filosófica y en que ella lo decía es una ciudad que no haya guerra, que se pueda vivir en paz, etc. Pero además, lo que le llega a escribir sobre las virtudes de las mujeres es bueno, ver cómo desde el discurso masculino en ese momento está bueno, una justa poética o literaria que se llama de las cosas, en donde distintos autores medievales franceses hablan sobre la mujer en cuanto a la vida, el micrófono, y no es una lucha de discursos masculinos contra la mujer. Y ella dice que yo también está muy equivocada, porque a mí lo que me explica de las mujeres no es lo que yo veo, no tiene nada que ver con lo que yo veo. Entonces, no es así, o yo no sé qué hiciera. Y realmente eso es algo que también es el discurso patriarcal nos ha hecho creer, y muchas veces lo escuchamos, y muchas veces por ahí nos encontramos repitiéndolo algunas de nosotras, es que no, que la mujer tiene que golpear, que no se dice más arriba, que no se ceda, que esto. Yo no he encontrado nunca, son redes, no digo que la mujer seamos santa leada, no es eso, pero hay también, creo, por la manera de socializarnos, en donde está en la base de la socialización, el cuidado de nosotros y las otras,
y el que nosotras podemos fracasar, el que nosotras no se nos ocurre a nosotras que seamos unas genias, cuando entablamos relaciones con otras mujeres, de situaciones
favorecimiento, pero siempre en una situación de desfavorecimiento la mujer se encuentra en peor situación. Entonces sí, también yo un poco un día arquitecta lo hace, pero porque un arquitecto arquitecta tiene redactoras y redactores en muchos sitios de Latinoamérica, España, Portugal. Entonces lo bueno es estar en el sitio, indagar y sacar a la luz a votaciones de mujeres, ¿no? Pero sí, hay que hacer ese trabajo documental que eso no se puede hacer desde la alma, ¿no? De hecho, en presidente de la Ciudad de México, en la UNAM, y una de las preguntas que me hicieron es, ah bueno, pero si tú siendo latinoamericana no hablas mucho de latinoamericana. Y yo no hablo mucho porque no habéis hecho los deberes con vosotros. Yo hablo de las artículos de América, los libros que existen, y hay menos en Latinoamérica que en otros contextos. Por tanto, entre todas y entre todos, tenemos que construir esa historia, terminar de terminar ese. También, en este momento solo hay unos cuadrados terminados